Hola, muy buenos días, oyente de nuestra radio Frecuencia Bismanista. Hoy estamos en nuestro martes, Dios se llama hoy, compartiendo con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios y reflexiones. Hoy está con nosotros mi compañero Brian Álvarez y el padre José Aguandio Salgado y mi persona Saudí Sánchez. Bueno, padre, ¿qué nos quiere decir en el día de hoy? En esta mañana, muy buenos días para todos los que nos escuchan y nos siguen a esta hora a través de este programa Dios te habla hoy. Vamos a pedirle de manera especial al Señor para que antes de escuchar su palabra, coloquemos todo en las manos del Señor. Y yo te invito para que en este momento, desde donde estás, desde tu casa, desde tus oficios, tus quehaceres cotidianos, desde tus estudios, le demos gracias al Señor en esta mañana. Le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de disfrutar de un nuevo día, una nueva jornada, unos nuevos sueños, una nueva oportunidad. Y de manera especial hoy, a la luz del Evangelio, vamos a orar por la realidad de nuestras familias, esas familias que tienen problemas, que tienen dificultades, que están pasando necesidad en este momento. Vamos a pedir por cada uno de esos hogares para que el trato entre los unos y los otros sea siempre mejor. Hoy el Evangelio nos habla de reconocer al otro como mi hermano, como el de mi casa, el cercano a mi corazón. Y por eso vamos a pedirle al Señor en esta mañana que bendiga a cada hogar, a cada familia, a cada uno de los integrantes de nuestra casa, que nos ayude a vencer en medio de nosotros las dificultades, los problemas, las disputas, las rivalidades, todo aquello que en este momento es motivo de crisis en medio de la familia, es motivo de enojo, de rabia, de ira, aquello que ha causado heridas en medio de nuestro corazón. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a restaurar a nuestros hogares y familia, que nos ayude a recuperar la paz y la armonía en medio de todos nosotros, que nos consideremos verdaderos y auténticos hermanos, que nos amemos, que nos respetemos y sobre todo que nos valoremos. Por eso yo te invito para que en esta mañana, desde cualquier necesidad que viva, hoy la coloques en las manos del Señor, porque todo colocado en las manos de Dios se convierte en una bendición, y de seguro si colocamos ese problema, esa dificultad, esa necesidad, hoy el Señor la va a convertir en bendiciones para tu familia, en una oportunidad para reconciliarnos, para abrir el corazón, para perdonarnos mutuamente, para iniciar un nuevo camino. Por eso vamos a decirle al Señor que esta bendición descienda hoy sobre nuestros hogares y sobre nuestra familia, sobre todo lo que hacemos, que Él nos llene hoy de su presencia, de su paz. Él mismo le decía a los discípulos, cuando lleguen a una casa, desea la paz a los que viven en ella. Hoy desde aquí te deseamos la paz a ti familia, a ti hogar, que vive en momentos difíciles. Hoy le pedimos al Señor que de una u otra manera te dé esa paz interior que tanto necesitas, esa tranquilidad en medio de tu corazón, y que el Señor te bendiga, te acompañe en esta mañana y te ayude a abrir tu corazón para que con ojos de discípulo y con oídos de discípulo podamos escuchar y acoger esta palabra de Dios. Yo te invito para que desde allá, desde tu casa, nos acompañes con la oración para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que Él nos santifique, nos fortalezca y nos ayude a entender y comprender la palabra en este día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. En este lugar, en medio de todos y sobre el altar,
abriendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se lee. Todos cantan y lloran, las almas se lee. Se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de Dios y sobre el altar, trayendo las manos de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó. Bueno, después de esta pequeña pausa, voy a compartir con ustedes el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanas están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado este bello evangelio en este día, yo les invito para que dejemos que el Espíritu Santo nos iluminen esta mañana y nos ayuden a comprender la palabra que hoy se nos regala y se nos comunica para todos nosotros. Una palabra muy bonita para la familia, para los hogares, para el trato con los demás y de manera especial para la relación entre los unos y los otros. Es fundamental apuntarle hoy en día a eso, a mejorar las relaciones entre todos nosotros, a formar esa cercanía, familiaridad, eso que nos permite reconocer al otro como mi hermano y como mi prójimo. Y por eso hoy Jesús nos sigue enseñando a nosotros cómo tratar al otro. Hoy escuchábamos en el texto que mientras Jesús hablaba a la multitud, de fuera le avisaron que su madre y sus hermanos querían hablar con él. Y hoy Jesús nos da una gran lección, nos enseña quiénes son nuestros hermanos, quién es nuestra madre. Y por eso esta palabra hoy es diciente para todos nosotros. Hoy es necesario de que reconozcamos al otro como mi hermano, como el cercano a mi corazón. Y cuando lo reconozco como mi hermano, de seguro le daré el mejor de los tratos, la mejor de la atención. Porque a veces simplemente nos acordamos de nuestra familia, de los que hacen parte de nuestro hogar, de nuestra casa, pero hoy Jesús amplía un poquito más el horizonte y por eso tenemos que entender hoy el contexto de esta palabra. A veces este texto en algún momento ha generado ciertas dudas, ciertos inconvenientes y es el tema de que si María tuvo más hijos o no. Y hoy tenemos que decir que no, o sea, simplemente es una forma de tratar al otro en medio de la cultura judía. De pronto no tienen la misma estructura que nosotros tenemos acá. Para acá nosotros la familia está dividida en muchos momenticos y de pronto para el judío no. Para el judío simplemente existe la mamá, el papá, los hermanos y de ahí hacia allá todos son hermanos. Y por eso hoy vemos cómo Jesús indica que mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí, igual que María y quienes llegaron en busca de Jesús. Y por eso hoy es fundamental que nosotros centremos la mirada en que no solamente son hermanos aquellos que tengo en mi casa, sino también aquel que está cercano a mí, se convierte en mi hermano, en parte de mi familia. Y por eso hoy
es común entre los jóvenes, hoy es común, aunque ellos utilizan lenguaje que muchas veces ni siquiera conocen el significado y llaman al otro brother, que en inglés significa hermano. Entonces eso, o mi parce, mi parcerito, mi manito. Bueno, mi manito, bueno, tantas cosas que tienen hoy para tratarse. Pero exacta, entonces eso indica un sentido de cercanía, ¿no? Reconocer al otro como alguien que es importante para mi vida y para mi corazón. Y por eso hoy Jesús nos apunta a eso, a que nunca olvidemos a los demás, porque los demás también son importantes. Él mismo nos enseña en el Evangelio, trata a los demás como los demás quieren que te traten a ti. Si yo trato al otro como mi hermano, como el cercano, como mi amigo, de seguro ese es el mismo trato que recibiré también en medio de mi vida. Y a veces se nos ha olvidado en el trato con el otro eso, de que se hace necesario sentirnos cercanos al otro. Y por eso hoy Jesús en este texto no es que esté despreciando en ningún momento a María, ni le esté haciendo ningún desplante, todo lo contrario. Hoy a través de la imagen de María nos está enseñando lo importante que es reconocer al otro como mi hermano. No es solamente mi hermano el que comparte tal vez mi mismo tipo de sangre, mi mismo núcleo familiar, no, todo lo contrario. Mi hermano es mucho más que eso. Y por eso hoy el Señor nos invita a hacer esa reflexión. De seguro que cuando reconocemos al otro como hermano, vamos a evitar entrar en problemas, en dificultades. Vamos a tratar de que las relaciones sean mucho mejor. El tema es que muchas veces hoy nos hemos vuelto rivales del otro. Hoy nos hemos vuelto enemigos del otro. Y necesitamos rescatar esa cercanía porque es fundamental. Y el mismo Jesús nos decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra y la ponen por práctica. Y hoy tenemos que poner por práctica esta enseñanza. Hoy tenemos que aprender a vencer nuestros odios, nuestras rivalidades, nuestros rencores. Y sobre todo, hoy tenemos que dejar de que Dios nos ayude a reconocer al otro como mi hermano en esta mañana. Por eso vamos a pedirle al Señor, así como a ejemplo de María, como aquel que le acompañaba, como todos los que tenía Jesús a su alrededor y que estaban escuchando la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos ayude también a reconocer al otro como nuestro hermano. Que no permita en ningún momento que los problemas, que las dificultades, que los malos entendidos nos pongan en enemistad con el otro. Todo lo contrario, que cada problema, cada dificultad sea una oportunidad para seguir creciendo en el amor al otro, para seguir valorando la cercanía del otro, del que tengo a mi lado, de mi próximo, del que está cercano a mi corazón y que de seguro es importante para mí, como yo soy importante para los demás y como somos importantes para Dios. Porque para Dios todos somos sus hijos, buenos o malos, todos somos sus hijos. Como nos dice el mismo salmista, Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no hace distinción. A veces nosotros somos quienes vamos haciendo distinción y nos hemos acostumbrado al modelo social que tenemos, que reconoce solamente como familia al que lleva mi mismo apellido, el que hace parte de mi núcleo familiar, y al otro es simplemente un forastero, alguien que no hace parte de mi realidad. Y para Dios todos somos una sola familia. Hoy el mismo Jesús nos enseña eso y en eso tenemos que aprender a crecer. Cuando reconozcamos al otro como una sola familia, significa de que acabará en medio de nuestra vida los problemas, las dificultades y la rivalidad. Que esta palabra nos ayude a superar hoy todo lo que vivimos y que ella nos fortalezca en esta mañana. Yo les invito bien a compartir también en la casa, en el lugar, este mensaje que hoy el Señor nos regala. Atendamos bien a todos los que llegan, acojámoslo con amor y con respeto y prestémosle siempre la debida atención. Que el Señor nos acompañe a todos en este día y nos fortalezca con su gracia y con su amor. Amén. Bueno, vámonos con una pequeña pausa y ya regresamos. Para acercar nuestras oraciones a Dios, sin más.
abre el corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar. En medio de todos y sobre el altar. Trayendo las manchas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se ve. Todos cantan y lloran, las almas se ve. Se asusta el infiel, se aleja el mal. Yo te extrañaré, te lo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos. Brian, después de esta pequeña pausa, ¿qué nos vas a compartir en el día de hoy? Pues yo a todos ustedes les quiero compartir esta frase. Yo se la voy a leer y ustedes van a reflexionar sobre lo que para ustedes les quiere decir esta frase. Yo digo mi punto de vista que nos quiere decir esta pequeña frase y ustedes dirán su punto de vista, reflexionarán allá en sus casas sobre lo que nos quiere decir. La frase es así: la peor experiencia es la mejor maestra. ¿Por qué digo esta frase? Porque cuando uno tiene la peor experiencia, cuando uno siempre está acabado, siempre pierde, entonces uno va aprendiendo de las derrotas, uno aprende de esas malas experiencias que la vida le trae para así, es como la maestra, un maestro nosotros nos enseña, entonces las malas experiencias nos enseñan a no caer otra vez en esas en esas cosas malas o en siempre perder y perder o hacer cosas así, porque como yo dije, cuando uno gana no le enseña tanto, pero cuando pierde ya uno le enseña de que tiene que esforzarse más y ir para adelante cada día más y seguir siendo. Bueno, pues este fue mi punto de vista sobre la frase. Espero que ustedes digan su punto de vista sobre ella, reflexionen sobre lo que nos quiere decir esa pequeña frase. También les traje otro texto que se titula La hormiga valiente.
Esta es la historia de una hormiga que un día salió de su cuevita porque sus hijos tenían hambre. Caminó, caminó y caminó hasta llegar a la cocina de una casa. Sin darse cuenta, subió por toda la pared en busca del alimento deseado. Pero qué desdicha. La hormiguita valiente cayó en la superficie de una olla muy caliente y sus paticas comenzaron a quemarse. Ella gritó pidiendo auxilio, pero nadie la escuchaba. De pronto, una señora que había olvidado algo vio cómo una hormiga luchaba por librarse de una muerte cruel y con mucho amor. La colocó en una servilleta. Esta se salvó y su vida, esta salvó su vida y pudo llevar la comida a la cueva. Pues la reflexión que nos quiso dejar este pequeño cuento es que el amor de una madre no tiene límites. ¿Cómo así que el amor de una madre nunca tiene límites? La madre de uno hace todo por nosotros. Sí, como lo dijo la hormiguita valiente, sus hijos tenían hambre. Ella hizo de todo para poder buscar la comida. Se fue hasta una casa, hasta inclusive cayó en una olla caliente para llevarle la comida a sus hijos. Porque, como dice una canción de Diomedes Díaz, como dice la canción de él, nosotros, a la madre le duele más es cuando los hijos pasan hambre o cuando pasan cosas, muchas cosas malas. Difícil. Porque la madre es aquel regalo maravilloso que Dios nos dio. La madre debemos cuidarla, amarla, respetarla, valorarla. Siempre debemos estar con ellas y sobre todo porque la madre de nosotros hace todo por nosotros, lo hace todo, sin importar las consecuencias que le traiga a ella. Pero ella siempre lo hace todo para que nuestro bienestar esté bien, para que nosotros estemos siempre en el buen camino. Ellas siempre nos educan. De que somos pequeños nos dan los valores, cómo debemos comportarnos con las demás personas. Eso nos los inculcan nuestras madres desde pequeños, para así nosotros poderlos aprender, poderlos cultivar y así poderlos fomentar con las demás personas. Entonces este fue el texto que yo les quise traer sobre que la madre nunca se rinde y la madre, el amor de ella nunca tiene límites. Yo no sé si Saudí o Padre José quieran decir sobre algo sobre este texto. Yo creo que esta reflexión también nos anima a nosotros a incrementar el amor por el otro. Y cuando uno quiere, cuando uno ama, nos dice el apóstol San Pablo, el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, ¿no? Y nos dice también él, si yo no tengo amor, yo nada soy señor. Porque lo que nos tiene que mover a nosotros es el amor. De pronto, la hormiguita no fue motivada por el hambre de sus hijos. Fue motivada por el amor que tenía hacia sus hijos, hacia su familia. Y de seguro, es normal escuchar en nuestro ambiente cuando alguna madre dice que yo por mis hijos soy capaz de hacerlo absolutamente todo. Entonces, eso también pasa en la vida cotidiana. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, que de pronto el amor es lo que nos impulsa a hacer cosas en medio de la vida y que de una u otra manera a veces el amor también nos lleva a tomar riesgo, porque cuando usted ama es capaz de ofrecer su propia vida para que el otro también tenga salud y bienestar. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, que nos dice un texto muy bonito, en el capítulo 3 nos dice, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Dios, que es como una madre para todo, de una u otra manera quiso librarnos del pecado y por eso nos regaló a su hijo. Y hoy escuchar esta pequeña historia de la hormiga valiente, de superar todos los retos, sabemos que el amor es el que nos impulsa, es como ese motorcito que tenemos por dentro que nos va dando el ánimo y la fuerza que necesitamos para continuar y seguir adelante. Y yo creo que cuando usted llena todo de amor, usted es capaz de superar cualquier problema, cualquier dificultad. Cuando amamos lo hacemos bien. Cuando no amamos lo que hacemos, de lógica, lo haremos por salir del paso. Simplemente lo que pasa en muchos hogares, en muchas familias a veces, cuando se acaba el amor, se acaba absolutamente todo. Se acaba la felicidad, se acaba la alegría, la armonía. Hay problemas y dificultades. Cuando hay amor, así tengamos los problemas más grandes de la vida, siempre hay una solución para cada uno de ellos. Y no veremos a la gente ni enojada, ni triste, ni renegando, todo lo contrario. Les encontraremos siempre agradeciéndole. Entonces que a la luz de esta historia también nosotros podamos seguir
creciendo en el amor que Dios nos ofrece en esta mañana. Bueno, queridos oyentes, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Esto fue todo por hoy. Recuerden, los esperamos el próximo martes aquí en nuestro programa Dios te llama hoy para compartir con ustedes el evangelio y reflexiones. Hoy estuvo con nosotros mi compañero Brian Álvarez, el padre José Lavandio Salgado y mi persona Saudi Sánchez. Chao, chao.